Bienvenidos como siempre, rosoneros, a un nuevo video de Noticias AC Milan, la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que a mí obviamente me encanta producir para ustedes. Y tenemos un nuevo video, como siempre, muy llena de información sobre el AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Arranquemos con todo dejando ya ese like para siempre intentar llegar a esa meta de 1000 likes en cada video de noticias. Y bueno, vamos con la información. Tenemos el tema de que, según informa el Mensajero de Italia, el Milan estaría preguntando por el jugador español 10 del Lazio, Luis Alberto, que al parecer su equipo le pone unos precios de más o menos 60 millones, pero también está interesado este equipo azul en el jugador Romagnoli, por lo cual meter al el capitano del Milan podría un poco bajar el precio de Luis Alberto. Así que, a ver, tampoco me parece algo imposible, porque al final Romagnoli vale unos 25 millones por lo menos, y lo podría bajar bastante el precio del español. Pero bueno, hay que ver si esto tiene más futuro, pero yo lo veo bastante imposible porque es un jugador muy caro para lo que Milan puede pagar en la actualidad. Tenemos una foto aquí de Franchesi que le han hecho como que un retrato, un dibujo de él, la verdad que muy épico, ahí con la camiseta de Milan, por lo cual muy crack como siempre, nuestro presidente. Di Marzio, este grandísimo periodista, informa sobre el tema de Luka Jovic, que podría ser un nuevo jugador del AC Milan. Se dice que, pues digamos que el jugador, como sabemos que es una alternativa que a lo mejor puede ser utilizada en caso de que no llegue Giroud. Y la verdad que, más que alternativa a Giroud, me gustaría incluso encima de Giroud. O sea, creo que Jovic es un jugador aparte mucho más joven, que tiene un buen futuro, que bueno, por algo lo fichó el Madrid y todo esto. Y creo que sería mejor opción que Giroud, por más que llegue gratis Giroud. Creo que un Jovic estaría mucho mejor a nivel de rendimiento y de perspectiva y de lo que puede ir mejorando el jugador, de también de desarrollo. Pero sí es verdad que bueno, que va a ser mucho más caro. A ver qué pasa, pero mira, los dos jugadores me parecen buenas opciones y no estarían para nada mal. Sky informa sobre algo muy bueno, y es que aparecer el fichaje de Dalot por el AC Milan es inminente, informa este medio, ya que hay un acuerdo con el United. Y bueno, esperemos que se pueda hacer todo más oficial más adelante, ojalá que sí. Yo soy muy fan de Dalot, me encanta el portugués y creo que tiene mucho futuro en el Milan, siendo tanto por la izquierda como por la derecha un lateral importante. Felicidades a nuestro Alexis Salemakers, el grandísimo belga, cumple 22 años, por lo cual felicidades para él. Y bueno, gente, un jovencito que le queda todavía mucha carrera por hacer y por desarrollar. Y bueno, creo que en el Milan puede ir creciendo poco a poco y ojalá que algún día tenga ese nivel para ser un titular de verdad indiscutible. Y vamos con el bombazo del video, y es que Marca, este medio español, que bueno, sí es verdad que bota bastantes noticias que no se cumplen, pero informa sobre esto que se ha hablado bastante y que también lo confirman otros periodistas italianos, que yo les creo bastante, sobre el tema de James Rodríguez, y que al parecer habría más o menos un acuerdo, ya que hay unas negociaciones ya sobre la mesa entre Milan y Everton por el jugador colombiano, de unos 10 millones más bonus. Gente, me parece buenísima. O sea, creo que cualquier persona que sepa de fútbol pagaría esos 10 millones por James. O sea, es James Rodríguez, no es un jugador desconocido, es un tipo que ha sido importante en equipos bastante importantes como son Bayern, Real Madrid y pues con Colombia en el Mundial. Es verdad, su mejor momento a lo mejor ya pasó, pero aún así es un jugador que tiene un gran nivel y que creo que ese esquema del Milan en el 4-2-3-1 calza perfecto como 10, porque es su posición donde brilló con Colombia, y siempre en el Madrid o en el Everton o en cualquier equipo lo han puesto en otras posiciones donde no es la suya al 100%, y creo que el Milan le puede ofrecer eso, tanto a la Champions como jugar en su real posición, por lo cual para el colombiano para mí sería un gran movimiento. Y mira, se ve muy posible, otros periodistas del Milan como Long y todo esto también lo dan bastante probable, y mira, me encantaría la llegada del colombiano, aparte por un precio bastante bajo, que nos permite también poder reforzar otros lugares como el extremo derecho, que lo puede ocupar gente como Sitchez, ya que Sitchez para mí nunca ha sido un 10, para mí yo lo veo como un extremo derecho, así que no es que la llegada de James impide la de Sitchez, sino que simplemente James es un 10 y Sitchez para mí es un extremo derecho que puede jugar de 10, pero es un extremo derecho puro. Dime tú, ¿te gustaría la llegada del colombiano o prefieres otro jugador usando la 10 del Milan? Matteo Pessina hizo una gran, hasta ahora, Eurocopa con Italia, y pues como sabemos el Milan tiene 50% de los derechos del jugador, tanto para una posible venta como para comprarlo y tener ese descuento. Y yo, mira, la verdad es que yo me lo traería de vuelta, creo que está jugando muy bien y está demostrando un gran nivel, tanto con Italia como hizo con el Atalanta, por lo cual sí que me gustaría su vuelta, no para ser titular, pero para ser un jugador que entre en todos los partidos y que en algunos partidos también pueda ser titular cuando se le tengan que dar un poco de recambio a pues, los jugadores que jueguen más partidos o en la Champions sobre todo.
Y también Marca informa sobre el tema de Coutinho, que me lo han pedido mucho por los comentarios. Yo lo he ignorado porque siempre me ha parecido un jugador imposible por el tema de que vale un montón de dinero. Pero sí es verdad que su precio ha bajado, no ha rendido en el Barça, lesiones, todo esto. Pero se informa de que el equipo español del Barcelona y también del Milan ya tendrían como que más o menos alguna negociación puesta sobre la vuelta del jugador a Italia. Y la verdad que no me... O sea, me encanta Coutinho, un jugador que siempre me ha gustado muchísimo desde que lo conocí en el Liverpool y ya lo conocía desde antes en el Inter porque lo usaba en el FIFA. O sea, se lo robaba siempre al Inter cuando hacía el modo carrera. Pero sí es verdad que, a ver, es un jugador que tiene muchas lesiones. Pareció lo de James, pero creo que imposible, inclusive peor. Porque Coutinho, o sea, tiene como 2 años que no ha sido ese Coutinho del Liverpool. Y mira, a ver, su llegada también me gustaría. Porque como siempre digo, gente, no importa a veces que un jugador venga de un mal rendimiento. O sea, recordemos que eso es fútbol y que todo puede cambiar de forma... O sea, totalmente inesperada. O sea, recordemos que Kjaer era un jugador prácticamente bastante desconocido antes del Milan. Y en el Milan ahora es una super figura y de los mejores centrales de la liga. Memphis Depay fue un desastre en el United. Fue al Lyon, la rompió y ahora ficha por el Barça. Por lo cual hay un montón de ejemplos de jugadores que han estado en unos malos equipos y no han rendido bien. Y luego cambian de equipo y rinden muy bien. Por lo cual, una llegada de Coutinho, de James, de jugadores de esta calidad, puede ser que con el cambio mejoren y tengan esa continuidad que no han tenido. Así que a ver qué pasa. Yo creo que se puede confiar en que alguno de los dos pueda venir con ese nivel que ha tenido en algún momento. Y mira, creo que jugársela, sobre todo por James, que vale mucho menos, sería para mí una buena movida por parte del Milan. Aparte, trayendo a un James Rodríguez por 10 millones, te podrías dar el lujo hasta de ponerlo a veces en la banca y poner a Brahim, ya que tampoco es que estás pagando 50, estás pagando 10. Así que me parece un gran movimiento y estoy muy de acuerdo. O sea, un tipo con renombre, que ilusiona y que tiene calidad. Vamos con los saludos para los papuchos que me han seguido en mi Instagram. Un saludo para el señor Ugol, para Damián Sepúlveda, para Tiago Brahamo, para Lisette Escobar, para Ismael, para Jorge Sebastián y para Daniel Sandes. Un saludo para todos ustedes. Y si quieres que vayamos a hacerlo aquí en el canal, sígueme en mi Instagram, PipoYor. Y nada, gente, recuerden participar por el concurso que ya comenzó ayer de la camiseta de la AC Milan de la temporada que viene. Tienen como siempre todos los pasos en el anterior video de noticias o también en mi Instagram, que es PipoYor. Y eso como siempre es importante para como siempre poderte ganar una camiseta del Milan. Muy feliz con el mercado, gente. A ver, salen demasiados nombres. Estamos ya llegando a un punto de que salen 1 millón de nombres y no se ficha nada. Pero bueno, recordemos que ya se están quedando fuera algunos equipos importantes de las competiciones, como puede ser de la Copa América, como de la Eurocopa. Y ahí es cuando se va a mover todo. Por lo cual, esperemos que ya el Milan pueda ser algo más oficial, sobre todo el tema de los 10. Y por ejemplo, James Rodríguez podrá llegar tranquilamente mañana, ya que no está jugando con Colombia ni con el Everton, y podría pues viajar a Milán y ya está. Así que esperemos que todo se mueva muy rápido, y yo confío, como siempre digo, mucho en Maldini, y sé que es un tipo que sabe poner el ojo en el lugar correcto. Y nada, gente, se les quiere mucho, como siempre dejar ese like muy importante y también compartir el video. Por aquí, como siempre, mi canal está muy recomendado, siempre todo buenísimo, y también mi canal están súper buenos. Y nada, suscríbete y nos vemos mañana como siempre en un nuevo video, será aquí en PipoYor.